Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Isa y les doy la bienvenida a mi canal. Ok, chicas, vamos a comenzar rapidito con este video. Hoy les traigo el video de lo que me trajo la BoxyCharm del mes de mayo. Yo ya tengo la cajita aquí conmigo. Es esta cajita negra, a la parte de atrás mi dirección. Y pues bueno, la cajita ya la abrí como siempre. Nunca puedo aguantarme las ganas de ver qué es lo que trae la cajita. Vamos a hablar de la cajita. La cajita, como ustedes saben, o las que no saben, las que son nuevas en esto, esta cajita, si te suscribes a la cajita, bueno, te suscribes a BoxyCharm y la cajita vienes, hay diferentes tamaños de cajitas. Yo estoy adquiriendo esta que cuesta $25, con taxas me van cobrando como $26 al mes. Entonces, pues bueno, conviene mucho esta caja, chicas, ya que trae productos tamaño normal, tamaño original. O sea, no son productos pequeñitos como los que trae la Ipsy, son tamaño regular, normal. Así que es por eso que me encanta muchísimo. Aparte que te trae productos bastante de alta gama. Si la caja cuesta como $25 al mes, lo que trae adentro de la cajita casi siempre pasan de $150 o hasta más a veces. Así que si no estás suscrito o suscrita a la BoxyCharm, la verdad te lo recomiendo muchísimo. No, te prometo que no te vas a arrepentir de adquirirla. Así que pues corre, ve, suscríbete. Lo voy a abrir y al abrirlo viene así, vean. Viene de esta manera. Trae lo que es la tarjetita, vean, es el tema de mayo. Y vean, trae muchas flores por ahí. El tema se llama Floating. Está bien bonita la tarjeta, vean. Vean cómo viene, ahí está. Parte de atrás, pues ya saben que trae todos los productos. El nombre de cada producto, el precio de los productos. Así que bueno, voy a comenzar, ay, disculpen si muevo ahí, voy a comenzar sacando las cositas conforme la va en la tarjetita. El primer producto que voy a estar tombando es este, que es de Tarte, y es un vean, es un concealer. Me lo apliqué en la parte de aquí abajo de las ojeras. Lo estuve utilizando y está súper bonito porque sí, también tiene un poco de glow. Me encantó muchísimo, es exactamente el tono de mi piel, entonces me gustó mucho. Y también incluye lo que es una esponja que se remueve para que tú puedas, bueno, si te lo aplicas en esta parte, tú puedas difuminarlo con esa esponjita. Vamos a sacarlo para que ustedes lo puedan ver. Déjenme lo saco, ¿ok? Vean, aquí está. Y vean, así es como viene. Qué bonito está. Y como les digo, viene un tamaño así súper grande, el normal. Este contiene, déjenme ver cuánto contiene, chicas. No sé si dice aquí 6, no, la verdad no sé. No dice, creo, chicas, pero bueno, es un tamaño normal, como ven. Y vean, en esta parte de aquí está lo que es el concealer. Y en esta parte de aquí, en el otro lado, trae lo que es la esponjita que la puedes sacar y de esta manera difuminar en donde tú te apliques este concealer. Entonces, vean, lo vuelvo a poner aquí en su lugar. Y pues bueno, aquí, así es de la manera como la guardas aquí. Y pues bueno, me gustó muchísimo, la verdad que me encantó. Este es en el tono Auroral. Vean, por aquí dice Auroral. No sé si se alcanza a ver. Pero ahí está. Y este de acá tiene un costo de $27. Y quedé encantada con este de aquí. Ok, el segundo producto es de la compañía CAV Cosmetics. Es una paleta de maquillaje que la verdad me encantó muchísimo. Yo estuve utilizándolo para hacerme este look. Vean este look que me hice el día de hoy. Si quieren ver cómo realicé este maquillaje con esta paletita, vayan a ver el video. Pero bueno, miren, la paleta viene así con esta bolsita de esponja y la vamos a sacar. Pero vean, es de la compañía CAV Cosmetics y dice que es de día a noche, así que puedes hacer maquillajes de día o puedes hacer maquillajes de noche.
Y pues bueno, la parte de atrás viene así. Vamos a sacar la paleta. Y vean, así como viene la cajita, así es como viene la paleta. Así que es lo que me encanta también. Y bueno, vamos a destaparla aquí. Y bueno, vamos a retirar lo que es este plastiquito que luego siempre siempre pasa que se me cae. Vean la paleta, los colores tan bonitos que trae. Trae colores shimmer y colores mate también. Trae colores o sombras para hacer este maquillajes de noche, maquillajes de día. Me encantaron muchísimo. Vean estas donde ya les pasé como el dedo, es porque las estuve utilizando. Estuve utilizando esta paletita para hacerme este maquillaje que traigo. Así que te invito a que vayas a ver ese tutorial. Espero que te guste. Me encantó mucho la paleta. La verdad es que es un poquito polvosa, pero pues bueno, creo que todas las paletas son polvosas. Entonces me gustaron muchísimo y la pigmentación es increíble. Me encantó muchísimo porque pigmenta bastante bien, así que es demasiado hermosa esta paleta de aquí. Ya ustedes van a ver la pigmentación de cuando, si van a ver el tutorial que hice de este maquillaje que traigo puesto ahorita mismo. Así que me encantó muchísimo, pues qué más les puedo decir. Esta paleta viene tiene un costo de $52, trae lo que son 18 sombras, así que está súper padre y tiene un costo de $52, así que pues para mí que sí vale la pena. Esta paletita está caro, pero está muy bonita, pigmenta demasiado bien y está hermosa. Les prometo que está hermosa, como ustedes lo pueden ver, está bien bonito. A mí me recuerda, trae esta sombra de aquí que se llama Terracota, que creo que si no me equivoco, este MAC tiene esa sombrita y la verdad se parece muchísimo. No la tengo yo, de hecho, pero sí la he visto y para mí esta es muy parecida a la sombrita esa de MAC. Igual se llama Terracota, como les digo. Pero está súper bonita, la verdad. Utiliza ese color también para hacerme este maquillaje. Así que pues no les cuento más para que ustedes vayan a ver el tutorial. Pero bueno, así es como viene la paleta. Es muy bonita y lo que me gusta mucho es que igual trae un espejo. Vean el espejo muy grande que trae. Así que está perfecto para, pues, si te lo quieres llevar de viaje. Pues ya trae lo que es el espejo. Así que voy a volver a poner todo en su lugar. Lo voy a guardar también. Y pues bueno, este ya les dije que tiene un costo de $52. Bueno, el otro producto es de la marca Lavish, un set de brochas. Este ya me ha llegado esta marca en otras cajitas anteriores. Entonces sí me gustan mucho las brochas, la verdad. Y son estas de acá que traen traen 2, 4, 5 brochas para los ojos. 5 brochas para los ojos. Y supuestamente son veganas. Es algo que me llama mucho la atención, que las brochas son veganas. Aquí lo mismo lo dice en el papelito. Y pues bueno, son muy bonitas. La verdad, ya me han llegado en boxes, en cajitas anteriores. Entonces me gustan mucho. Son muy suavecitas, la verdad. Vamos a sacarlos para que ustedes vean. Ok, ya está, 5 brochas. Vean qué bonitos colores. Se ven muy bonitos los colores. Vean, amarillo y verde. Son muy suavecitas. Y son muy suavecitas, la verdad. Son muy, muy suavecitas. Y pues bueno, trae 5 diferentes brochitas para que puedas hacer diferentes looks con estas brochitas. Así que son increíbles. Y estas brochitas de acá tienen un costo de $30. Y pues bueno, estas son las brochitas, muy muy bonitas, y no los utilicé en el maquillaje porque, o cuando me hice este maquillaje, porque pues ya tengo bastantes brochas y no quiero sacar estas de acá y luego no las utilizo, o nada más las utilizo y las dejo ahí. Prefiero guardarlas y tenerlas ahí. Bueno, el siguiente producto es de la compañía que nunca había escuchado, esta marca es de la marca Trestick, algo así, y es un gel o un lápiz para la ceja, ¿no? Y vean, así es como viene y es un color perfecto para mí. Se llama Mocha el color, entonces está perfecto y es un lápiz para las cejas retráctil. Vean, es muy bonito, la verdad es que viene así como tipo lápiz. Vean, me van a creer que yo cuando lo abrí estaba como que
No pinta, pues es de plástico, no pinta, pero pues resulta que viene así como un tipo crayón bien grueso. Vean, aquí está la marca, el nombre de la marca y todo eso. Y pues bueno, esto se abre así. Vean, esta es la tapita que simula que es como un crayón, pero esta es la tapita. Y bueno, esta es la tapita, perdón, y este es un retráctil, como les digo. Vean, ahí está. Y pues igual con este me hice las cejas. En el tutorial sí va a salir que utilicé este para hacerme lo que son las cejas. Me gustó mucho, aunque no soy tanto de usar este tipo de lápices para hacerme la ceja. La verdad es que yo utilizo siempre lo que es mi pomada de Anastasia. Yo no cambio esa pomada por ningún motivo. Siempre lo estoy utilizando. Ya sea que me hagan las cejas súper naturales, utilizo la pomada Anastasia, pero así súper poquito. Pero nada más, no utilizo otra cosa. Y estas los utilizo como para cuando a lo mejor ando muy apurada y no puedo hacerme las cejas como yo las quiero. Pues solamente así súper rapidito. Así como esta me las hice. Me tardé un poquito, pero terminé utilizando también en mi ceja un poquito de la pomada Anastasia. Porque no me gustaba cómo me dejaba este de aquí. Pero bueno, está interesante. Si a ustedes les gusta, pues bueno, cada quien tiene la manera de cómo utilizar las cosas y no sé, a lo mejor a ustedes les gusta. Pero está padre, pinta muy bien, es mi tono perfecto, la verdad me encantó eso que me mandaron, el tono perfecto. Y en esta parte de acá trae lo que es una base de gel como para peinártelas y así se ven un poquito más, más peinaditas y todo eso. Está muy bonito porque tiene color este de acá. Es un cepillito así como para las pestañas, pero es para las cejas. Está padre. Entonces está muy bonito. Y pues bueno, lo voy a utilizar. ¿Cómo no? Lo voy a estar utilizando, como les digo, cuando quiera hacérmelo así súper natural y así, ¿no? Pues este tiene un precio de $26. Lo último que me llegó en la cajita es de la marca o de la compañía Sofía en Mabel. Es un hidratante para los labios y me sorprendió este porque aparte de ser un hidratante, es un labial hidratante. Entonces son dos cosas en uno. Así que está súper padre. Este también lo utilicé. Es el que traigo ahorita, aunque yo le puse un poquito más de otro tono de labial, como un poquito más más clarito para que no se vea tan nude, porque este es un nude muy, muy bonito. Pero está padre. Está muy bonito. Está padre. Y vean, así es la cajita. La cajita es como un color rosadito, aunque ahí no se ve, no sé por qué, pero vean, no sé cómo mostrárselos, pero vean. Vean, es un rosadito así súper bonito y bueno, vamos a sacar el producto. Igual el empaque está súper bonito, vean. Es así de cristal y se ve como si fuera un bálsamo, pero exactamente no es un bálsamo. Es un bálsamo, pero con labial, entonces tiene color, entonces es un labial bálsamo. Y vean, es un color nude súper bonito. Vean si los, a ver si los puedo poner por aquí. Y a ver si se ve. Vean, ahí está. ¿Ven? Está aquí. Vean. Es un bálsamo labial, así que está súper padre. Y me encantó muchísimo. Me encantó muchísimo. Huele bien. Huele muy rico. Huele como a chocolate y todo eso. Así que este dice que te hidrata los labios porque pues es un bálsamo y contiene vitamina E y te dice que te mantiene los labios así muy suavecitos y es un full coverage. Este no tiene un acabado mate. Aquí dice que te lo lleves a donde tú quieras y pues te lo aplicas cuando quieras un poquito los labios suaves y un pop de color, un poquito de color. Así como que cuando usas tu bálsamo y no tiene nada, pues agarras este, te lo aplicas e igual tiene color. Así que está súper padre, me encantó muchísimo. Este lo voy a estar metiendo en mi bolsa para cargarlo todo el tiempo y así utilizarlo. Así que pues sí, chicas, este de acá tiene un costo de $15. Y pues bueno, chicas, esos son todos los productos que me vino en la cajita de Voxy. Espero que les haya gustado. Así que si es así, no olvides dejarme un dedito arriba. Comenta en la parte de abajo también. Pues bueno, tampoco te olvides de suscribirte al canal si no lo estás. Solamente oprimes el botoncito rojo que está en la parte de abajo y automáticamente te suscribes a este canal y eres parte de mi familia. Así que pues nada, los quiero mucho. Les deseo lo mejor. Cuídense mucho y pues conmigo será hasta la próxima. Bye, bye.